see the influencer. Arthur. Think about if you knock me out, how cool that would look for your, you can actually accomplish something by doing nothing. Yo. Bueno, Sean Strickland le ha pegado una reverenda paliza a un youtuber red pillar que se llama Sniaco, o algo así sería, no sé cómo pronunciar ese nombre, la verdad. Yo lo he visto muchísimos de sus videos. Si mal no recuerdo, creo que estoy suscrito, con alguna de mis cuentas estoy suscrito a él, sin lugar a dudas, porque sí tiene videos que son bastante interesantes y que me río bastante con los videos que pone. Pero el hecho es que algunos de estos youtubers red pillar se han venido un poco arriba. Y yo creo que sí va siendo hora de que se le bajen un poquito los humos a este tipo de youtuber. De hecho, ya la testosterona la tenía elevada porque él había retado también a Bradley Martin en su momento. Bradley Martin ya le había pegado, parece que venía entrenando. Ahora se ha puesto un poco más las pilas y pensó quizás que porque llevaba un tiempo entrenando, pues era buena idea tirarse con Sean Strickland. Ya te digo yo que con Sean Strickland no es buena idea. Miren, yo les voy a contar cómo fue ese día de Sean Strickland. Sean Strickland salió de hacer fotos de face to face con Donald Trump. De ahí se pegó con este youtuber Red Pillar. Le pegó una paliza al youtuber Red Pillar. De ahí salió y se peleó, por lo que sea, con este rapero que se llama Machine Gun Kelly. No sé si saben quién es, supongo que sí. Y yo lo conozco por el beef que tuvo con Eminem. Por eso es que conozco a Machine Gun Kelly. No escucho su música ni nada. Y aparte porque tuvo Conor McGregor también problemas con él. No sé si lo recuerdan. Bueno, ahora Sean Strickland tuvo problemas con Machine Gun Kelly también. Y le dijo un montón de cosas. Le dijo, ustedes saben, es Sean Strickland. El tipo, si no se pelea, no está bien. Y de ahí sale y tiene beef con Jake Paul. O sea, ese fue el día. Un día normal en la vida de Sean Strickland, que es un loco. Ahora, hay gente que está diciendo, uy, no lo pudo noquear. Gente, ¿ustedes vieron lo que le hizo? A Sean Strickland, desde mi punto de vista, lo estaba sobrellevando bastante. Ahí le pegó. Tiraron como 40%. Los amigos estaban tirando toallas. Iban a llenar el piso de toallas y Sean Strickland no paraba de darle. Fue un circo aquello. Estuvo genial. No les voy a mentir, estuvo genial. Pero si tú te vas a meter en un ring, hablarle mierda a Sean Strickland y a creerte que puedes hacer sparring con él o que puedes estar al nivel con él, no lo hagas. Y yo creo que este tipo de cosas deben de pasar de vez en cuando para recordarle a las personas normales que aunque tengamos canales de YouTube, eso no significa, de verdad, aunque hablemos de MMA, aunque sepamos de este tema y sepamos cómo se llaman ciertas técnicas y eso no te hace un peleador. No somos peleadores. Somos comunicadores que vemos lo que hacen ellos, lo comunicamos y ya está. Que se te meta en la cabeza que tú puedes pelear con una de esa gente es una tontería mayúscula. Y de vez en cuando también te vas a tropezar con un tipo como Sean Strickland que te dice, ¿a tú lo que quieres es que te caiga palo? Ven. Dale, ven. En mis comentarios, yo he visto gente, por ejemplo, cuando hice el video del 3 ahora, 3 contra 1, en los comentarios tenía gente, no, yo estoy seguro que yo me meto y le gano cualquiera. Yo digo, es que de verdad el mundo está lleno de loquitos así. El mundo está lleno de loquitos así y de vez en cuando es bueno que pasen estas cosas. Hay gente que me va a decir, pero Oscar, ¿cómo se te ocurre pensar que el hecho de que un profesional le pegue sí está bien? ¿Por qué? Porque esto los pone en su lugar. Tampoco es que lo mandó al hospital. Este chamaco está bien. Después salió haciendo un video, inclusive, y está bien. Salió hablando con Merab Dabifili y él le dijo, no, ya estoy bien, porque estaba sangrando por la nariz, pero le dijo Merab, yo estoy bien, no pasó nada. Pero sí es bueno que tú te des cuenta más o menos del nivel que tienes. Pasó también con César Alonso ahora mismo, que César había hablado y mucho, te voy a reventar en 2 minutos, te voy a reventar en 3 minutos, y no pueden hacer nada, porque realmente no tenemos la capacidad. Eso sí es simple. Yo no puedo pensar que tengo la capacidad de enfrentarme a alguien que lleva toda la vida peleando, preparándose. Sean Strickland es de los tipos que hace todos los días, día tras día, hace sparring. Es un tipo que entrena haciendo sparring. De hecho, a mí no me gusta la metodología, pero es Sean Strickland. ¿Qué le voy a decir? No, Sean, no hagas tanto sparring, te están pegando demasiado.
le chupa un huevo. Es su metodología. Ahora, que tú te creas que porque eres youtuber y ves a gente pegándose fin de semana tras fin de semana, tú también te puedes pegar, o porque vas y le pegas a un saco como hago yo, o vamos a un colchón y hacemos jiu-jitsu y de vez en cuando nos pegamos, eso no quiere decir que tú te puedes pelear con un profesional. No se te pueden meter esas tonterías en la cabeza. Entonces está bien que le pase a Bradley Martin, está bien que le pase a este en Lesniaco, este está bien que le pase también. Y ahora Jake Paul también salió diciéndole y tirándole un poquito. Estuvo lindo el beef también con Jake Paul. Pues Jake Paul salió y le dijo, uy, ahora tú pegando a Lesniaco, no sé qué, papá, y le tiró ahí. Y Sean Strickland es Sean Strickland y también le dijo, tú eres un tipo que has ganado todo el dinero que has ganado pegándole a peleadores retirados. Que no es verdad, él ha ganado dinero por un montón de lados más, pero bueno. Más o menos eso fue lo que le dejó caer ahí. Siguieron y siguieron y siguieron y siguieron. Y vamos a ver si llegan algo, porque Jake Paul le llegó a ofrecer por un sparring $1,000,000 a Sean Strickland. No sé si esto se haga o no. Sean Strickland está bajo contrato con la UFC. Es un tipo que está en el top de los rankings. No creo que la UFC le vaya a dar permiso para hacer una pelea con Jake Paul. No lo creo. No me parece que esto pueda pasar. Pero $1,000,000 por un sparring con Sean Strickland estaría lindo. Yo lo vería. Estaría bueno, estaría interesante que Jake Paul se dignara a pelear con un peleador de MMA que de verdad tiene boxeo, como lo es Sean Strickland, que prácticamente lo único que hace es boxear. Sería sumamente interesante que Jake Paul lo hiciera. Una de las cosas que le recordó, de hecho, es que él había perdido con un boxeador a medio tiempo. Así le dijo a Tommy Fury. Recuerden que Jake Paul perdió con Tommy Fury. Le dijo, ¿qué tú estás hablando? ¿Perdiste con un boxeador a medio tiempo? Porque Tommy Fury, todos sabemos que no es tampoco aquí la panacea del boxeo ni nada parecido. Ahora, para mí, hablándoles en plata, aunque yo sea youtuber, estoy del lado de Sean Strickland, porque creo que tú no puedes andar retando a la gente así. Esto de la red pillar y que se te sube la testosterona y ser más macho que nadie, y no va, no va. Tú tienes que tener dos dedos de frente. Tú quieres aprender a defenderte bien, 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 bien. Ve a un campo de tiro, cómprate tus armitas, bueno, si vives aquí en Estados Unidos, y aprende a tirar bien, 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 y esa es la manera que tú tienes de defenderte. Pero esta subida de testosterona que tienen los Bradley Martin, el Lesniaco este y muchos youtubers red pillers no está bueno. Pegarse así a lo bruto es para el bobo, es para el tonto. Si vas a aprender algún arte marcial, empieza por el jiu-jitsu, un poquito de kickboxing, si quieres después un poquito más avanzado MMA, pero no lo utilices para hacerte el cabrón con nadie, ni el malo con nadie, ni decirle a los profesionales que estás seguro de que les puedes ganar, porque no es verdad. Y esta mentalidad yo la he visto en todos lados. Estoy aburrido de verla. No le ganamos a los profesionales. No. Y si te has metido alguna vez a hacer boxeo, no con los mejores boxeadores del mundo, con un boxeador promedio amateur, te van a dar 10 golpes por cada uno que, vaya, por cada vez que tú los roces. Y lo mismo en la lucha, y lo mismo en el jiu-jitsu, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Es así como funciona esto. Que no se le suba, por favor, por la red pill y todo esto, la testosterona en la cabeza. No se pongan en estas tonterías. Y sí, para mí sí está bueno que pase. No sé lo que crean ustedes. Pero para mí sí está bien que de vez en cuando pasen este tipo de cosas. Sé que Sean Strickland está pirado en la cabeza, que no debería de hacer estas cosas. Pero, mano, si tú te la ganas, te la ganas. Porque la parte que se está convirtiendo es nada mala que Sean Strickland le pega y le pega y le pega. Pero él le pega a Sean cantidad y Sean va para arriba de él y le habla y le baja la guardia y le habla hasta que ya se aburre y le empieza a pegar una paliza. Pero claro, eso es viendo el sparring completo. Si nada más te pongo esa parte, claro, es la parte más espectacular, por eso es la que te pongo, pero es así como funcionó esto. Entonces, es lo que hay, valor, es lo que hay. Somos youtubers, somos youtubers. No nos podemos creer ahora porque la testosterona la tenemos arriba, que somos machos, alfas, patriarcales, que le vamos a... No, la cosa no funciona así, cabrón. No funciona así. Y está bien que Sean Strickland los ponga de vez en cuando en su lugar, o el que sea, que los ponga de vez en cuando en su lugar. Por lo menos que se le sube los humos a la cabeza. De todos modos, como siempre, ustedes me han dicho por abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Even if you knock me out, how cool that would look. You can actually accomplish something by doing nothing. That's a nice.